En este momento tenemos aquí nuevamente al señor Ricardo Sogamoso. El día de hoy él ya nos va a ilustrar sobre diferentes propiedades de plantas, bejucos, árboles. Quiero que pues solamente se enfoquen en él. No voy a estar directamente yo en el video como en otros que hemos hecho con él. Va a estar él solito. Él nos va a dar múltiples explicaciones. Anhelo de que a cada uno de ustedes les sirva como han servido las otras fórmulas y recomendaciones que él ha dado. Entonces, ¿qué cuenta, don Ricardo? ¿Cómo me le va? Pues sí, hasta la presente muy bien. Muchas gracias. ¿Sí? Muy contento por la visita de ustedes. Ok, ¿muy animadito? Estar en este lugar, sobre todo para seguir informando sobre el asunto del caso de las plantas que nos benefician todos. En muchas necesidades, pues, especialmente de la salud. Ah, bueno, Richard. Y otra, ¿cierto? Sí. Yo quiero que hoy hagamos algo diferente como en los otros videos y quiero que usted empiece a explicarle a cada uno de los televidentes que están atentos del canal. Tengamos en cuenta que hay videos de este canal de plantas que ya tienen como 400,000 visitas. Uh-huh. Tiene más de 15,000 suscriptores. O sea, es un canal que la gente lo ve, lo busca mucho. Los videos que hemos subido de parte suya realmente le han servido a muchas personas, los están viendo bastante. Y yo quisiera que el día de hoy usted nos ilustre enfocando diferentes tipos de plantas. Así sea un minuto, dos minutos cada planta, cada árbol, cada bejuco. Pero que hagamos como algo global de las plantas que a usted lo rodean acá en esta casa. ¿Sí? En este lote, en este lugar donde usted vive. ¿Listo? Bueno, Ricardo, entonces, ¿con cuál planta arrancamos? Arrancamos aquí con esta plantita, se llama cordoncillo negro. ¿Ese se llama cordoncillo negro? Sí. Bueno, ¿y sí. Propiedades? Estas son las propiedades de este árbol, de este arbolito, plantita. Sí. Es como, de lo que yo le conozco especialmente, es como una planta para los baños en los animales que sufren o que tienen plaga. ¿Que tienen plaga? Eso, hasta eso yo le conozco nomás. Sí. Para poder explicar de que tenga conocimiento para no equivocarnos y el conocimiento que tiene por ella. Ah, bueno. Entonces, listo. Entonces, este se conoce como cordoncillo negro, entonces. Cordoncillo negro, especialmente para los baños en los animales y hasta en las personas. ¿Y en las personas cuando hay plaga, por decir como... Piojo. Ah, ¿los piojos? Piojo. ¿Pulgas? Pulgas, así, toda esta clase de... Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, amigos, tengan en cuenta el cordoncillo negro, aunque no tiene el cordoncito negro ahora, pero don Ricardo lo recomienda para baños de pulgas, garrapatas, en animales y en los humanos también, en los piojos, ¿no? Sí. Si quieren bañarse en... ¿Y cuánto se utilizaría esa planta? Eso se utiliza para cada cosa, pongamos el piojo, es una manotadita. ¿Una manotadita? ¿Por ahí que unos 20 gramos, 30 gramos? Más o menos, sí, más o menos 20 gramos. Ok, ¿y se cocina o...? No, así en agua fría. ¿Ah, en agua fría? Sí, pues, especial agua fría, si para eso en agua fría. Ah, bueno, entonces toca coger la planta y que como machacarla. Machacarla y luego es machacada, pues ya da el jugo. Sí. Y está disponible para hacer el trabajo. Ah, bueno, listo. ¿Qué más tenemos por acá, don Ricardo? A continuación tenemos esta plantita tan querida como es también, esto que se llama la cola de caimán. Ah, cola de caimán. ¿Para qué sirve? Tiene muchos beneficios hasta de salud también y especialmente para la limpieza y mejoramiento del cabello de las personas. Ajá, eso sí lo he escuchado harto para el cabello. Hombres y mujeres, que él se produce mucho, se crece en el calor y el frío de las plantas grandes, sí. Árboles grandes, allí se reproduce y allí vive para beneficio de las personas que lo busquemos para esas necesidades como es la mejoría del cabello. El cabello, que reproduzca o que se ponga... O sea que esta plantica puede servir para la caída del cabello. Exacto. ¿Sí? Sí. Para cabello que de pronto estén así que no... Sí, que no falto de fuerza. Falso de salud. Y que salga. Limpieza, que... todas cosas. Ah, entonces, ya. O sea que las personas que tengan tendencia a la calvicie le puede servir. Le puede servir, claro. Entonces es especial. Ah, bueno. ¿Cómo podemos utilizar esa planta rabocaimán? Se coge, puede ser el bejuquito o las hojitas, se machacan y luego de machacado se revuelve con agua y entonces se hacen los baños. Ah, lo aplica así, sin cocinar. Sin cocinar, sí. Ah, bueno, listo, bueno. Para la noche, para el día, el otro día. Ah, bueno, entonces, amigos, tengan en cuenta, tenemos aquí el rabo de caimán. Es
una planta como parasitaria que se adhiere a los árboles. Uh-huh. Y aquí ustedes la pueden ver, ¿sí? Uh-huh. Aquí está. Bueno, ¿qué otra planta seguimos, Ricardo? A continuación tenemos aquí este lujoso árbol. ¿Este árbol que estamos viendo en este momento? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama caucho. Ah, este es el famoso caucho. El famoso caucho. Es okay. Tan valioso, tanto como en su forma de crecimiento. Sí, ¿qué propiedades tiene? En beneficio de salud, de frescura y de las propiedades que sirven para como es cuando a una señora se le cae la matriz. Ajá. O la vejiga, entonces es una medicina muy especial para en pocos momentos o días se hace el trabajo y esa persona desde luego ya inmediatamente se puede decir que se va a quedar curada. O sea que una dama cuando dice que se le cae la matriz, la vejiga, ¿se puede utilizar este árbol para ayudar a estabilizar la matriz? La matriz en su lugar. Ok, ¿y cómo sería un procedimiento para trabajar? Entonces el procedimiento de ella es buscando el árbol que tenga, como decir, la fel. Sí. ¿Ya? Ese que está allá. Y tener un chusito que llega... Primero es lo siguiente. Traerse un frasco. Sí. con agua caliente. Agua caliente. ¿Sí? ¿Agua caliente en un frasco? Sí, a las 6 de la mañana. Sí. Entonces llega, pongamos que sea aquí, llega con el ala o en un termo. Llega con esa agua caliente acá, entonces ya llegamos, traemos el chusito, chuzamos el palito por debajo. Sí. Y entonces tenemos en un pocillo, sacamos agua caliente y que hay en el termo, y entonces allí se mantiene el agua. Se chuza ya y entonces da una leche. Blanca. O sea que sacarla, parar leche de la corteza. Okay. Entonces hay que recogerle siete gotas. Siete gotas de la lechita de la corteza. Sí, la corteza. Entonces se le pone la vasija a recibir donde está el agua, a recibir esas siete gotas. Siete goticas. Sí. Entonces ya lo recibió, entonces ya llega y se sienta o se para a tomarse esa medicina debajo del árbol. ¿Debajo del árbol? O sea, ¿se tiene que tomar debajo del árbol? Sí, sí. Sí, por siete días. Ok. Continuación el trabajo por siete días. ¿Y cuánto se toma esa agüita con las gotas? Por ese día. Se toma por... Las gotas son siete gotas. Siete gotas en el agua. ¿Qué tanta agua? No un agua común y corriente cuando uno tiene sed. Ok, pero para yo tomarla, ¿cuánto? ¿Un vasado, dos vasados? Eso va a tomarlos por... Para el momento un vasado. Un vaso. No. O sea que entonces dejamos caer en un vasito agua tibia, siete gotas. Y se la toma debajo del árbol. Sí. Ok. Uh-huh. Oye, amigos, tengan en cuenta, la gente piensa que el caucho es solo para sacar caucho. Pero aquí tenemos una fórmula extraordinaria para cuando hay caída de matriz o de la vejiga, tomando siete goticas, nos dice don Ricardo, en un vaso de agua tibia, debajo del árbol en la mañana. ¿Sí? Entonces vea lo extraordinario que tiene la magia del árbol del caucho. Bien, Richard, entonces yo me parece que estoy viendo por ahí el caguanejo. ¿Qué nos podría decir sobre el caguanejo? ¿El caguanejo? Sí. Podemos decirle que él goza de grandes propiedades. Este es el caguanejo, ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué nos... ¿Qué nos puede decir sobre el caguanejo, Richard? ¿Caguanejo o el carbón? ¿Usted qué? ¿Es el barazón? Es como que es barazón. Ah, porque es que sea allá, que ese que está allá es caguanejo y este. Ah, entonces este no es el caguanejo, es este. El de allá, sí, ese sí. A ver, ¿qué nos puede decir sobre ese árbol? Sobre ese árbol caguanejo. Sí. Este arbolito que se viste de tanta alegría a las orillas de los ríos y quebradas. Sí, hermoso y grandes propiedades, ¿no? Sí, con grandes propiedades especiales para la medicina en los seres humanos. Sí. Que nos deja asombrados por lo que hace tan favorable por las enfermedades que algunos tenemos que parece ser incurables. Sí. Pero más no es cierto, siempre y cuando encontremos este árbol para ponerlo en movimiento para el beneficio de salud en la siguiente forma. Se va a hacer un cocimiento tomado,
Sí. Tomándolo, o la cáscara tomada, ya, quitándole la cáscara para seguirla tomando, o también luego cuando es de dolor de cabeza, aplicarse las hojitas como venda en la frente. Como un emplasto en la frente. Exacto, sí. ¿Usted qué no puede decir, Richard, que yo he escuchado que el caguanejo lo utilizan hasta para personas que sufren epilepsia, problemas hepáticos, sí, de problemas de la sangre? He escuchado que muchas personas que tienen daños el hígado severos, sí, 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 y es que es una medicina que cura el hígado, lo regenera. ¿Qué dices? Eso es cierto, es que tiene una gran cantidad de medicina muy, sí, famosa, que nosotros la desconocemos porque en realidad no sabemos. Pero aquí la tenemos, aquí lo tenemos, que él poniéndolo en funcionamiento, en las condiciones como son sus propiedades, él nos saca de las enfermedades, a veces hasta de conticurables, porque no encontramos el árbol que de verdad nos cura. Sí, señor. Entonces este arbolito es poniéndolo a cocinar para tomarlo. O luego también la cáscara, para la cáscara del palito. Sí. Para el reumatismo. El reumatismo, también he escuchado, ¿no? Sí, que es muy, sí, bueno. Muy bueno, exacto. Entonces, ¿en baños o cómo? En baños, y aplicarse la cáscara amarrada en la parte donde se da el dolor. Ajá. Entonces, para todo eso y otros que no conozco, que solo lo pueden seguir investigando los amigos que han oído hablar de este árbol y quisiera conocerlo. Ah, ok. Listo, Richard. Entonces vamos a mirar otra plantica por acá. Aquí tenemos de presente el arbolito llamado... ¿Este, no? ¿Este es, cuál es el arrayán, me dijiste? Arrayán colorado. ¿Arrayán colorado? Sí, este arrayán colorado, ¿qué beneficio da, a Richard, para la salud? Este arbolito que se llama arrayán colorado, sí, de hoja chiquita. Ah, ¿este es el de hoja pequeñita? Ajá, sí, este es de hoja pequeñita. Ajá. Muy especial para el reumatismo. ¿Reumatismo? Lo usan para el reumatismo, para algunas partes de la parte interna del cuerpo, como es los riñones. Sí. Como también es para el hígado. ¿El hígado? Y otro beneficio, el asunto de dolencia de cabeza desconocida. ¿Sí? Sí. ¿Y qué nos puedes hablar sobre la diabetes con esto? Sobre la diabetes, también tiene sus ciertos beneficios de salud. ¿Sí? Lo que no lo conozco es los procedimientos, pero la verdad que sí. ¿Sí? Porque, ¿sí?, he escuchado que mucha gente lo usa para la diabetes, lo que diste, el reumatismo, sí, sí, para me decías que depurador, que era lo, sí, que decías. Sí, tiene varios beneficios de salud que para mí son desconocidos, pero que les gusta ser investigador, sí, tú le puedes encontrar su... Otros, sí, beneficios. Uh-huh. Entonces este es el famoso arrayán, sí, de hoja pequeña. De hoja pequeña, el colorado. Ah, bueno, entonces para todos nuestros televidentes, aquí pueden ver el famoso arrayán. ¿Y ese bejuco que hay ahí, qué nos podías se decir? Se llama bejuco carare. ¿Este es el famoso bejuco carare? Sí, sí. Ah, carare. Mira, véalo, queridos amigos. Ustedes pueden ver el bejuco carare. Un véalo. Bejuquito. Es un bejuco, vea. Parece una serpiente. Parece una serpiente, sí, sí. Pero a pesar de eso, es un árbol, una planta, un bejuquito. Sí. Que también tiene grandes beneficios en salud y dolencias en las piernas, en los brazos, la parte que sea, baños, y también sirve para, esto sirve cuando uno tiene sufre de mucho frío, sí, se puede tomar en tinto, se les quitan tres trocitos así de grande. ¿Tres trocitos pequeñitos? Pequeños, más o menos por ahí así, sí, de largo. Se le echan tres trocitos a un tinto, a un hidratadito de café, sí, y se le echa a hervir con el café y se toma. Especialmente para dolencias de la columna, sí, y dolencias de los músculos, de las piernas. Sí, sí, sí. O sea que una persona que le duela mucho el cuerpo, los músculos, ajá, puede tomar de este bejuco. Sí, lo puede tomar en compañía con el café. Ah, ok, con mire, muchachos, el famoso bejuco carare, extraordinario, que sirve mucho para ayudar a depurar el cuerpo. Aquí nos está hablando para el dolor en los músculos, cansancio. Entonces, para todos ustedes, el famoso bejuco carare. ¿Hay alguno, otro video por ahí que ya lo habíamos hecho con él? Fuera de esto, este arbolito, este carare, también la cáscara sirve para cuando una persona se ha
partido una pieza, es un brazo. Sí, una quebradura de... Una quebradura como es un brazo o una pierna, sí. Entero. Entonces, esto sirve la cáscara. Se hace sobar del soba de una persona que trabaja en asuntos de violencia por quebraduras, sí, en el cuerpo. Entonces se le coge la cáscara y después de que se hace la sobadura, sí, entonces se le aplica la cáscara pegadita allí y se le amarra especial para la mejoría de la herida que deja la quebradura. Por la quebradura. Ajá. O sea que esto parece como algo parecido a la suelda con suelda. Sí, que ayuda para soldar. Ah, ok, Richita. Entonces vamos para allí al otro árbol. Bueno, Richard, entonces aquí tenemos el guásimo. Sí. ¿Qué nos puede hablar sobre el famoso guásimo o guasuma, o aquiche, que le llaman también? Sí. Pues aquí tenemos este árbol que se llama, por aquí por lo menos el nombre más propicio y común. Sí. Es el guásimo. Guásimo, sí. Un árbol que por los regulares casi vive entre nuestras casas. Sí, porque todo el mundo por aquí tiene un árbol, ¿no? De guásimo. Sí, y mucho. Entonces, siendo de tantos valores, él se amaña mucho alrededor de las personas. Sí. Y entonces, él tiene muchas propiedades en salud. Sí. ¿Cómo es en dolencias de estómago, un dolor de estómago? Eso me decían, ¿no? Que para el estómago es... Sí, es especial. Otra cosa que también es muy especial y poco conocida es que este palito se llega y se le raspa la cáscara dura. Sí, o sea, esta corteza que vemos acá. Sí, la corteza tostada. Se le raspa, se le quita, ¿no? Sí. ¿Arranca una parte de corteza? No. La seca. Ah, la parte seca se raspa. Se raspa eso. Y entonces esa parte ya se saca para que quede la propia verde. ¿Ya? Sí. Entonces ya la propia verde se raspa, es así, ya se raspa porque está verde. Cuando hay una herida. Ah, ya. Una herida grave. Sí. La persona se cortó gravemente. Sí. O no se da, pero... Pues, o sea, o que tenga una herida abierta. Sí. O sangrando. Sangrando, que pues produzco mucha sangre. Sí. Inmediatamente llega con una navajita, un cuchillo. Se raspa. Sí. Y enseguida de que se raspó de una vez, sáquele esa raspadura que es como una mielecita. Ajá. ¿Ya? Esa mielecita llega inmediatamente, se le aplica a la herida de la persona. Sí. Y luego se le amarra bien, se le asegura la herida con esa corteza. Sí. Y esa corteza inmediatamente va a estar, por grave que sea que pongamos, le haya picado una vena, pues inmediatamente le para la sangre. ¿La sangra? ¿El sangrado? El sangrado. Entonces de una vez sigue para mejoría y eso es rápido. Ya debe hacer mejoría por cualquier herida que haya tenido. Ajá. O sea que... Para... Inmediatamente, con la condición que no hay necesidad de... O sea que esto que vemos aquí lo raspamos, ¿sí? Y este raspadito se le echa en la herida que está sangrando. Ajá. Y la sella, eso tapa. Sí, se detiene. ¿Y qué nos puede decir, por ejemplo, del uso de la cáscara, esa la parte de la cáscara como tal cuando se le arranca al árbol? Sí, cuando se le quita la cáscara al árbol, que se le sirve para beneficio de los riñones también. ¿Para los riñones? Sí, me estabas diciendo que para el estómago. Para el centro de problemas de dolencias de estómago. Sí. De malestares estomacales. Entonces es muy especial hacer las agüitas para estar tomando en una medicina sencilla, sí, y fácil y en la casa. Entonces ese produce esas propiedades tiene este arbolito de armadura. ¿Y las semillitas, Richard? Las semillitas también se pueden usar en cocimiento o en agua fría, sí, para sacar juguitos, que es una lavita, y eso también para problemas de estómago o de cabeza. Ajá. O sea que todo lo que es para ponencias de estómago, este árbol es extraordinario. Sí. Las semillas, la cáscara, ¿y las hojas se pueden usar también? Eso se pueden usar para beneficio de asuntos de dolencias en las piernas. Sí. ¿Sí? Lo puedo aplicar tibiecita. ¿Tibiecita? Sí, ¿Como en emplastos? Sí, como en emplastos. Sí. Ah, bueno, Richita. Uh-huh. Bueno, entonces por aquí tienen ustedes a la mano
Estamos rodeados de puros árboles de guásimo o guasuma. Y aquí, vea, ustedes lo pueden ver, es árbol grande. Sí, eso que estamos en este momento frente a un árbol pequeño, ¿no? Porque hay unos muy gruesotes, grandes. Entonces, aquí, queridos amigos, con las propiedades del guásimo, con don Ricardo. Bueno, por aquí yo veo un bejuco. ¿Cuál es ese bejuco que hay por acá, Ricardo? Este que hay por aquí, ¿cuál es? Este. Esto llama adorote. ¿Adorote? Sí. Esto llama adorote. Adorote, ¿para qué sirve ese? Este árbol, pues, lo cierto es que conocimiento no, en medicina no tengo. Bueno, pero al menos da el nombre. Pero lo cierto es que para esto lo utilizan mucho para hacerlo a los que son, les gusta mucho el arte, sí, hacer obras de arte en canastos y otros. Ah, como tipo el bejú, para hacer los canastos. Canastos y todo. Bueno, por aquí yo fuera vi, yo por aquí usted me estaba hablando del sardinato. Fuera de sus propiedades de salud que no conocemos. Ah, bueno. Y este que dice, usted dice que el sardinato, ¿para qué sirve? ¿El sardinato? Sí. Por aquí lo veo, mírelo. Las propiedades del sardinato. Sí, ¿para qué nos sirve? Son tan sencillas que a veces también lo tenemos en la casa. Sí. Dentro de la casa de afuera. Esta planta sirve para los cercos como cosa de seguridad en una vivienda y de los animales. Sí. Lo uno. Lo otro sirve. Ay, no. Esto no es sardinato. ¿Ese no es sardinato? No. ¿Cuál es el sardinato entonces? Sardinato es la esquina. Esto llama bejuco mocho. ¿Este es el que llaman bejuco mocho? Ajá, este. Ah, entonces yo lo estaba confundiendo. Sí. Entonces, ¿dónde tenemos el sardinato? El sardinato está para acá. Ah, bueno. Entonces, ¿y este qué? ¿Para qué servirá? Yo no sé, esto tampoco le conozco. Claro que él no ha de faltar sus medidas de medicina, ¿no? Claro. Pero no le conozco ni una. Pero lo cierto es que también vive el pie de uno. Y por algo será que él también se amaña en compañía de uno. Ah, bueno. Entonces busquemos el bejuco de sardinato. Richard, entonces, ¿esta que usted nos muestra sí es el sardinato? Sí, este es el chico, no. Este es el sardinato que tenemos como planta también medicinal. Sí. Y al pie de nuestras viviendas, estas bejuquitos. Y para otro beneficio inclusive también de arte. ¿En qué necesidad me sirve este bejuco? ¿Para este qué? Para sirve inclusive para el asunto de los riñones. Por ejemplo, una persona que tenga deficiencia de riñones, que no orina bien, infecciones, ¿puede usarlo? Tres cabitos así. ¿Esa cantidad más o menos? Más o menos, sí. Tres cabitos. A poner el vino para tomarlo para el asunto de los riñones. Ajá. Cuando la persona está muy bien. ¿En cuánto de agua puede hervir tres pedacitos así? Eso lo puedes hervir en una botella y media de agua. ¿Botella y media de agua? O sea, estamos hablando de un litro. Litro. O sea que para un litro más o menos de aquí hasta por acá. Sí, sí. Tres trocitos. Ok, sí, más o menos unos 40 gramos, 50. Sí. Entonces, este es el famoso sardinato. El sardinato, que es un especial. Tiene otras propiedades, claro, en medicina muy grande, muy linda, que no se las conozco todas. Sí. Pero basta con esto, de que ya esto es una señal de que ya va uno buscando a conocer las plantas que nos dan la salud. Ah, bueno. Richard, yo estoy viendo aquí un árbol en el cual yo me subía cuando era niño. Este árbol, si no estoy mal, le llaman payandé. ¿Usted qué nos podría decir sobre el famoso payandé? El famoso payandé, hasta ahora lo que conozco es que esta planta anteriormente yo la conocí en los señores que curtían cuero. Sí. Para curtiembre. Entonces le sacaban la cáscara y la ponían en fermecente, como fermecente, en agua.